picó después que aquí ayer mostramos en exclusiva los documentos donde su ex manejador Fabián le contesta y lo desmiente porque le sacó los recibos con las evidencias. Señores, pues ahora vamos a ver lo que Anuel estuvo publicando en su Instagram. Está picado el hombre, míralo ahí. Dice, en las noticias pueden manipular y decir lo que quieran, decir donde sea. La realidad es solo una y los hechos son los hechos. Los emojis son por la canción. Hay que ver si ese mensaje fue estando Anuel en el gimnasio. Y también dice ahí Fabián, hay una cuenta que está bajo el nombre de Fabián, supuestamente es o no es de él, hay que ver si es o no, pero dice, ahí tienen todas las evidencias, mostrando todo lo que mostramos aquí en Lo Sé Todo en el día de ayer. Pero vamos a lo más reciente, porque ayer se lo prometimos, y es más de esta contestación de la demanda de Fabián a Anuel AA, de la contrademanda. Vamos a ver el primer documento donde Anuel AA en su demanda, es el documento de arriba, alegaba que Fabián se compró una residencia en la Florida de un costo de 3.1 millones de dólares y que de esos chavos, por lo menos un millón los usó de la cuenta, chavos de la cuenta, Fabián los utilizó para remodelar disque la casa. Ahí entonces ven, abajo marcado, arriba está traducido, admitió, Fabián admitió que el manejador compró la casa en Doral, Florida, con dinero de la cuenta de la empresa, ya que el pago de dinero por la compra de la vivienda eran fondos que se le debían a él, a Fabián, como compensación bajo el acuerdo de manejo. Vamos a la otra alegación de Anuel. Ahí está diciendo Anuel AA que supuestamente Fabián compró el equipo de Arecibo. Mire que sin que Anuel lo supiera, sin decirle nada, que por sus pantalones. Y ahí dice Fabián, negó que Anuel no tuviera aviso o conocimiento de los términos de compra o gasto. Admitió que el manejador recomendó la compra del equipo a Anuel, pero no obligó ni coaccionó a Anuel para que comprara el equipo de los Capitanes de Arecibo, ya que Anuel también quería comprar un equipo de baloncesto como habían hecho y estaban haciendo otros artistas. Señores, esto cada vez se pone más interesante. Ahí pueden ver en pantalla lo que publicaron los Capitanes en su cuenta oficial de redes sociales cuando firmaron y compraron los dos, el equipo y firmando a Anuel y toda la cuestión. ¿Cómo Anuel va a decir que no sabía ni que no? Esto es lo que está alegando Fabián en esta contestación, que le ha contestado con todas las evidencias.